¿Lo viste que una bandera es? Mira. Buenas tardes. Paula, ¿viste que una bandera es la que está allá? Sí. Vamos al sur de la cerámica. Bueno, gracias a la Paula ahí que se emocionó, ¿verdad? En el otro pueblo. Hoy vamos a tener solo 5 minutitos. Bueno, amigos, ya nos encontramos en San Antonio Palocó. Un pueblo también que está alrededor del lago Atitlán. En este lugar pues vamos a ver lo que es la elaboración de la cerámica, ¿verdad? Espero también que ustedes les guste este video. Para ti, ¿es primera vez que ves esto o ya viste otro? Sí, de verdad que yo me siento algo confundido. ¿Cómo se llamaba el video anterior? El pueblo anterior. Santa Catarina Palopó. ¿Y esto se llama? San Antonio Palopó. O sea, solamente cambia el Antonio. Ajá. Ajá, ok. El Palopó siempre se mantiene. Ajá. Ah, ok. Entonces vamos a darle este video a lo que es la cerámica, es decir, ¿verdad? Sí, okay. Es como la elaboración de la cerámica, pues ahí también, yo no sé si es el Cerro de Oro, para que lo muestres. Ahorita más, Cerro de Oro. O sea que si vamos ahí, encontramos oro. Encontramos oro. Y, si puedes ver, ahí hay dos volcanes juntos. Sí. Creo que sí, ¿verdad? Sí, ahí están. Entonces está el Tolimán y el volcán Atitlán. Atitlán. ¿Y el de oro? Y eso me imagino que es el Cerro de Oro, porque eso se ve en las imágenes. La historia que contó la señora, que le pusieron... Sí, ajá. La verdad que sí, está muy interesante. Y mirar las montañas también, poder ver ahorita las montañas. Yo creía que iba a llover, ajá, porque se miraba, mira, todavía se ve oscuro. Pero allá se ven las nubes. Son pueblos que están en la montaña, rodeados de mucha naturaleza. Ya no alcanza a llegar, va. Mira, aquí tenemos la operadora tour con más experiencia. ¿Saben por qué, va? Dígale el nombre. Somos de Canas Tour. Canas Tour, va, por eso. Con K. No, voy a buscar con C porque no lo van a encontrar. Amigos, ¿de qué vende? Pulseras. Ah, pulseras, va. Así que quiero comprar pulseras aquí. ¿Cómo que se llama aquí? Se me olvida. San Antonio Palopó. Palopó. Más o menos aquí, ¿qué distancia está más o menos donde están ahí con la gente tejada? A lo mucho unos, ¿qué? 15 metros, vamos. 15 metros, no. Aquí vienen ellos para que entren. Aquí entonces, aquí. Oye, ahí vámonos, pues. Sí, porque ya no quieren que nos vayamos los muchachos ahí. Ay, no, me está la cerámica, ve. Vaya, señores, aquí estamos. Aquí están los muchachos haciendo la cerámica, ¿verdad? Y todo a mano. ¿Cuánto tiempo se tardan más o menos en terminarlo? Depende. Depende. La explicación se la van a dar ahí, arriba. Arriba, ¿eh? Ok. Sí, para que vámonos. Buenas. Thank you.
No era que yo pensé que burlándose de mí estaba, dije, alguna foto mía la está enseñando, dije yo, entonces. No, no era eso. Bueno, y entonces, ¿qué estamos haciendo? Aquí sentado nomás, ¿sí? Descansando. ¿Verdad que sí? Oiga, con el otro muchacho me llevó allá por de los senderos que hay aquí, que se ven. Cada vez decía más chiquito, puchica, le digo, no, sí, José. Ajá, José, ese. Le compré una cartera, bueno, me compró mi hermano. O sea, que ella le conoce al muchacho aquel, ¿no? Vaya, cabrón. Ya no lo corta. Él toma mucho. El muchacho toma mucho. Sí, por ratito está bien, por ratito. No aguanta sed, entonces, el muchacho. No sufre. Ah, no, pero no fue este, fue el otro. Que como toma mucho, dice, no aguanta sed. YouTube. Eso de la niña Mele, muy bien. Eso, doña Meli. Con el chicharrón, con pelo. Chicharrón con pelo. Ajá. Mañana le voy a ver aquí como huevos de toro. Huevos de toro. ¿Es antiguo? No, todavía no vi. Están los demás. Antiguos. ¿En serio? ¿En serio? ¿Vos vas a comer también, no? Ay, mi hermano comió hasta ojo de toro también comió, dice que no sabe nada. Ah, pero está poco esto comerlo y no sabe nada. No, dice que no sabe nada. Ya sabes, sí lo probé. Ay, bien, entonces mañana vamos a ir a comer huevos de toro. Sí, hoy unas costillitas hacen falta. Es que era afrodisíaco, dice. Ah, pues no, voy a sufrir. Ay, sí. Pase, señor. Se prende la cerámica blanca, luego por colorcito, luego al fuego y agarra ese brillo. Sí. ¿Cuánto tiempo lo cocinan? De 8 a 9 horas. ¿De 8? A 9 horas. A 9 horas. Uh-huh. Ah, casi una hora de laboral, va. Gracias. De nada. Mira, ella es famosa en YouTube. No quiere salir, dice. ¿No quiere salir? Ah, pues ya, no la enfoco, ya no la enfoco. Ya sé que es Petrona. ¿Ah? Sí. No, pero ya vio todos los videos de... Ella ya vio que ya de antigua. Yo miro todo, pero... Ahí sí. Ajá. ¿Qué? De todos los lugares, han andado vendiendo, ¿cuál es el que no? ¿Ah? ¿Qué más vende? ¿En todos los lugares? Sí, de todos. Aquí nada más. No, a lavarse ha dicho. No hay de otros lugares entonces a vender. No, solo aquí. No se preocupe, estoy grabando, pero no la estoy enfocando, ¿ok? No, nada más, solo aquí nada más. No sé que no va Antigua ni lugares así, ¿no? No, ningún lado, nada más. Aquí, porque si vas allá es como la competencia. Ah, competencia. Vas allá y te regalan. Sí. O sea que usted, o sea que hay egoísmo entre. Ajá, entre... algunos, porque como ya hay más allá y que llego otros. Ya, ah, como okay. Que ya hay más. Entonces, más ya no más con su carisma, ¿va? Y su sonrisa ahí. Ah, que... Dependiendo cómo gane la persona uno también ahí. Perfecto. Sí. O sea que usted es originario de acá. De San Antonio, el santo de los enamorados. Y más o menos, ¿por dónde vive usted de todas esas casas? Hasta es la última casa que está allá, mira. ¿Hasta la última casa que está allá? Donde está una casa de 3 niveles, atrás de esta, hay una casa de adobe. ¿Ahí vive usted? Ajá, sí, de última. Y mire, o sea que por dónde mantiene toda así, usted toda delgada y toda cuestión, porque mire, todo el tiempo. Como le digo, pues aquí es gratis el gimnasio, entonces si ahí es gratis. Hacemos todo el ejercicio. Aunque tomamos, pero ahí sacamos todo el jugo. Oye, es gratis. Ella se mantiene así, dice, porque es gratis el gimnasio. Mire, oye, mira. Mire mi figura. Mire, ¿Usted cree que si ella... Mejor que se quede aquí conmigo y se va. Va, que sí, va. Me voy a poner figurita. Uh-huh. ¿Qué dieta le diera? ¿Cuál fue? Aquí no hay ninguna dieta. ¿Cuál fue la alimentación básica de la Paula? Solo pizza, hamburguesa, seguro. ¿Hamburguesa, oye? No, me gusta la pizza ni la hamburguesa. Ay, cambié aquí solo hierba. Si es pizza y hamburguesa, ¿cómo se va a mantener así? Sí, por el ejercicio. ¿Cuál es el platillo típico de aquí? Ajá. Porque venía la lancha atrás. Ay, el pulique, la que me estaba mostrando Petrona la vez pasada. Ajá, más o menos, ¿qué consiste? ¿Qué lleva? Tomate y lleva lo que es pollo, la masa. Lleva pollo, ¿verdad? Sí, lleva pollo y toda su verdura. Simplemente que lo único que le hace ahí y se hace espeso es con la masa. Queda como un recado, así que llaman ellas de tomate con ya. Pollo y es delicioso. ¿Y las fechas en las cuales se consume o es que se ve más seguido? Dependiendo de cómo tiene la
cuando hay así pedidas de mano. O sea, celebraciones todos. Estas son en bodas. Vaya, cuando pidas tu mano. Vaya, cuando pida la mano él, ve. Sí. Pero ¿para qué pedir la mano? Mejor se pide otra cosa, va. El pelo, que te pide el pelo. Pero mira, usted anda también con los aretes, ¿verdad? ¿Qué hace? Mira. O sea, anda lo que aprendimos, aquí estamos otros. Lo que aprendimos allá en otro pueblo es que si ella anda, ajá, anillo es que está casada. Mira, ya le compré. Ya no es el. Pues, está bonito. Yo le compré ese suéter porque aquí es la Viti y a mí me gusta venir aquí a Guatemala. Qué chulada está, mira. Yo lo compré en millo. ¿Cuál es el precio de? No te voy a decir. ¿Cuál es el precio? No, pero miren. Pero si quieren compartir este, vénganse aquí a San Juan Po. ¿Qué? San Antonio Palo Po. Y ella, miren. Díganle que la vieron en el video y toda la cuestión y ella le compra, ¿ok? Laura, busquen a Laura San Antonio Palopó porque le venden este suéter riquísimo. Mire, ya tengo mi colección. Es que sí está bonito, la verdad. Ahí está. Si viene con recomendaciones. Él es muy tacaño porque no compra nada. ¡Ah! ¡Ah! No, bien lleva. ¡Conmigo, amor! No le quiso comprar. Pero no se puede meter. Eres el gerente del banco, no quiere comprar nada. ¿Tú fíjate? Paula, en tiempo de escasez, ya que nos quejamos todos los quexales ahí, le va a ser la socia de la señorita Laura para la venta. $5, a $10, a $40, ¿va a querer? ¿Qué me va a comprar? ¿Que no son a quexales, pues? No, aquí solo aceptamos dólares, de esos que brillan de color rojo. No, yo creo, ¿verdad?, que vamos a la quiebra. No. Mira, este es un juego bien tradicional. ¿Cómo se llama? Adquirir. ¿Cómo le llaman a este? Aquí le llamo capirucho. Aquí como... Ah, ese también, capirucho. Va, capirucho, uh-huh. Mira, ve. Capirucho. Aquí tenés un adornito, ¿verdad? Para que voles, ves alto. Ajá. Alto. Y no, mira, te vayas. ¿Cómo se llama esa cuestión? Mira, tantos adornos, hay lapiceros también. Está lo que es para echar el azúcar, ¿ves? Pero si sos salado, échale sal. Sí. No me este. Mira, aquí hay de todo, ¿ves? Y la mira, de estos, colibrís. Ah, no, esos son pulseras, aretes y todo eso. Uh-huh. Hecho con mucho amor. La verdad que te pudiera vender de todo, pero al final creo que todo me lo voy a agarrar. Yo no estoy vendo nada. Yo creo, mira, que sí va a ser, sí. ¿Eh? Yo creo que sí va a ser, sí. Mira, esto sí pesa. Sí, imagínate todo lo más que anda ahí. Mira todo lo que anda en la maleta. ¿Y usted lo fabrica todo a mano? Algunos. Va, que mentira. Mire, ve, pesa. No, viste, va. Bueno, amiguitos, aquí los invitamos a que vengan a comprarle a Laura. Miren, ve, artesanías hechas con amor. Aquí encuentra de todo. Son, miren, bien bonitas, fabricados. Y la verdad es que va a llevar una cosa exclusiva. Una cosa tan especial, ¿vo? ¿Y sabes qué es lo más interesante? ¿Qué? La sonrisa. Ah, la sonrisa. La sonrisa, ella, sí. Es bien contagiosa. Lástima que no quiera salir mucho en cámara, pero ya la tenemos infragante ahí. Pero es bien contagiosa la sonrisa, sí. Y dice que si este video llega a cuántas vistas. A 5 millones. A 5 millones, dice que nosotros venimos y le vamos a patrocinar una fiesta con, ¿cómo se llama el platillo? El pulique. El culiche con todo. El pulique. Vamos a ir a probar pulique. ¿Es con C o con P? Con K. Ah, culiche. Pero pulique. Pulique con cara. Ah, ok. Bueno, eso. Mira, yo ya me voy. Ahí date, pues. Salud. Aquí es. Es que está bien, Lulú, que está bien. Lulú, bye. Vámonos, Laura. Vamos, no quiero salir. En vez de ayudarle con las maletas, va. Ayúdame con las maletas. Deje las maletas ahí, pues. Deje las maletas ahí, pues. Ponga como pierna para tomar la última. Ahí está. Deje las maletas aquí, bebé. Déjela. Pero mira, le compré en este set. La verdad que sí me gusta. Que se hicieron todos, ya se fueron. Ya se fueron algunos para allá, ya se fueron. Se fueron de la canoa. Ya, me voy a ir a sentar a buscar